de caballo ganador. Los caballos que pierden en el carajo los echan, ¿no? Pero qué lindo, señores, que me están convocando a más a esta noche, que alguien lo titula de la nostalgia. Y yo, fundamentalmente, lo titulo de, del reencuentro, de tener una excusa para salir, para juntarnos, para tomar algo, para vernos, conocer gente nueva, que es todo un riesgo, ¿no? Porque muchos rompen huevos en la vuelta, pero hay gente inteligente también, es importante conocer gente inteligente y hablar, por ejemplo. Me parece bárbaro. Además, este amor que tiene usted a este lugar, me parece maravilloso. Voy a un funcionario que es un buscador, ahí me encuentro con gente, yo me fui y volví, yo también me fui a hace 2 años y volví, enamorado. De base, de base va. Me explican por qué se llama base, por qué no se llama base. Cuando ven que todo, lo que se, todo medio complicado, me llevan a ver mi compañero. Entonces, cuando vuelvo, base es como París, ¿viste? Claro, ¿viste? Cuando me dicen, ¿cómo te parece base? Cuando ven que no, me llevan para mi compañero. Me dicen, acá estaba el tren, acá estaba. Entonces cuando vuelvo a Caballo, ¡guau! ¡Mierda! Me siento en el primer mundo realmente, ¿no? A ver, yo decía, en el Club Concordia, el club más viejo de la zona, no sé qué, no soy el único. El club que se llamó Concordia, porque estaba este libre pensador contemporáneo, el Manso Chávez. Hoy me fue a recibir con una alegría. No sé si era porque llegaba yo o porque había ganado, le había chupado un sacrificio, pero digo, estaba contento el tipo. Me paro, me alegro, gente contenta, ya de cara de ojo estoy podrido. Claro. Entonces, viste, me entraba, me llevaba, me explicaba el club Concordia. Y le pusieron Concordia porque se reconciliaron en la pelea, la guerra, los blancos con los colorados, en Sarabia con Mateo Ordóñez. O sea que si fuera cualquiera se llamaría Club Rosado o Club Concertación, no sé. Rosado se lo habría pedido a Rolo, pero digo, pero me parece mal hablar de Concordia, a mí no tanto de Concertación, pero hablar de Concordia, hablar de gente, de amigos, que no importa lo que vayamos a votar, justo en un momento que la gente te empieza a dividir, de acuerdo al voto, ¿no? Macho, este bolche, este colorado, este blanco, este sanar. Digo, está bueno que nos juntemos a reírnos, que no es poca cosa, joder. Después vamos a opinar y un montón de cosas más. No hay obligación de nada, ¿no? Pero que nos juntemos. Hayan traído otra vez a un humorista, joder. Quiere decir que están dispuestos a reírse. Que no es poca cosa. No sé si están de acuerdo ustedes conmigo que la risa de este país no está bien vista. Como que se ríe es un boludo. ¿Cómo es furano? Se ríe es un nabo. Estamos formando una generación de gente seria, cagadores pero serios, ¿viste? Es igual que la bondad bien vista, no está mal posicionada cuando la nena tiene un novio y dice, ¿cómo es el novio de la nena? Y dice, es bueno, pobre. Hay que ser un hijo de puta. Está bien que seamos buenos, pero como sea el maestro de Neruda, con la bondad endurecida, bueno porque queremos serlo por todos. Maravilloso. Qué lindo reírnos. La risa nos envejece. Yo no soy un ejemplo válido, ¿verdad? Yo hace más de 60 años que me río, sé que no soy Brad Pitt, Paco Charlie, el Piña, no sé quién carajo soy. Pero mire que yo no soy feo ahora, que me saqué el bigote, me saqué acá arriba. Yo era feo ya cuando nací era tan feo que papá le dijo a mamá, tiralo para arriba, así vuela su murciélago. No sabía que mejor ahora encima, no seas malo. Era tan feo que la vieja que iba a darme el pecho, me daba la espalda. Tuve 6 meses y cuando lo corrió con una carrera. Decía, mamá, mamá, quiero dieta. Y ese usted lo que decía, te quiero como un amigo, te quiero. Un embarazo deseado. Porque cuando vieron, estuvieron salió el partero, les dijo a mis viejos, hicimos lo que pudimos, pero igual salió. Yo me di cuenta que no me querían. ¿Qué viste cuando querés a tu hijo? Está bañando el bañito, le das unos juguetes para que juegue mientras se baña. A mí me tiraron un secador de pelo prendido, viste, un blanco. ¡Qué guau! Me llevaba al zoológico, los monos me tiraban caramelo a mí. Un día un mono se fue a la reja y me dijo, mestizo, ¿quién es tu abogado? Yo quiero salir también. ¡Qué hijo de puta! A ver, reír no cuesta nada, para reír hay que tener dientes nada más.
zombie. Me hacen un chiste de la batarosa, son. Así no solamente vieron la raíz, sino que vieron el poder. Personalmente, se la jugaron. Porque perfectamente podía haber quedado fenómeno con el club Concordia a través de las redes sociales. Le mandamos un mail, un Facebook, un WhatsApp, un Twitter. A mí me tienen loco esas cosas, ¿sabes? El tema, sí, claro que me tienen muy loco. El tema del Facebook es muy loco, ¿no? El tema de pedirte permiso para ser amigo es joda. Me dejas aquí conmigo, y vos escuchás, ahora se te dice así. ¿Confirmo o ahora no? Ataca acá. Además de ti es para ser amigo. Gente que nació contigo en Valle, jugó el fútbol contigo en Valle. Se pumpa con el video, pero a los 40 años se te casa tu amigo. Soy amigo desde que nacimos, nabo. Tremendo eso. El me gusta. Es muy sexy, ¿no? A fulano le gusta, a fulano no le gusta. Fulano le gustaba, pero ya no le gusta. Además comunican, ¿viste? Hola, vengo a comunicarles a mis amigos del Facebook que mi vieja está internada por agarrar un auto. 82 me gusta eso, ¿viste? Estamos todos tarados. Yo escribo algo y una mina me dice, me gusta tu estado. Claro que soy petizo, chueco, gordo, la mierda. ¿Cómo le puedo gustar mi estado a esa mujer? ¿Cuánto hace que no lo nombre, esa mina? Además, te ponen. ¿Quién ser tu amigo? Si es una mujer, entras a buscar perfiles. Esas cosas de. Entras a buscar perfiles, pero como buena mina. Las que son jóvenes te ponen 25 de agosto del 91, del 94. La que te pone solamente la fecha cagaste, ¿no? Esas son 50 para atrás. Además vos querés ver cómo son las fotos, para ver cómo viene la mano, ¿no? Para ver cómo es la mía. Y te encontrás en la foto de perfil. Foto de perfil. Una maceta, un peluche. Además dice, quiero algo en serio, te dicen. Y no hay ninguna foto de una mujer en Facebook que no sea así. De 10 minas, 9 en el fondo dicen azabache en tu lugar. ¿Qué quiere hacer conmigo? ¿Que me están poniendo jodita? El WhatsApp, maravilloso. WhatsApp. Más como puede agarrar, te dejan la bola así, te dan. Lo peor es meterse en un grupo de WhatsApp. Y que ese grupo tenga un asado. Que vos no quieras ir porque querés agarrarte temprano. Y uno, muchachos, yo no voy porque quiero agarrarte temprano. Entonces dejás el teléfono ahí y por ahí lo has prendido. Y hasta la mañana está. ¡Qué bien, nos agarramos! ¡Va, en serio, que te doy mi mano! Ahora inventar eso del selfie. Es una especie de autocomplacencia fotográfica, ¿viste? Esos mismos se sacan así. También hacen el todo el tubo, pero se han agarrado así. Claro, yo soy de brazos cortos, salgo todo en primer plano. Además, se fotografían hasta cuando están haciendo cagadas. Mira los jugadores defensores, estos que estuvieron en Colombia. ¡Pi! Con dos colombianas, la mierda había jugado, no sé, con pelota. Pero no puede ser. La gente decía, bueno, ¿qué pasó? No, la discusión, no, que está bien, que son jugadores, son jóvenes. Después empezaron a discutir el tamaño. Este no es tan. El cachita es un piquito, no es un cachito. Pero ¿quién subió esas fotos? ¿Quién se sacó y subió esas fotos? Lo mismo que yo que sé. Un tipo esté en la Ciudad Vieja robando la vieja, ¿sabe usted? Robando la vieja, yo, acá, yo. O también, con toda la magia de lo virtual y de las redes sociales, hubieran mandado un SMS. SMS es el lenguaje universal. No decimos SMS, decimos mensaje. Pues normalmente ponemos diminutivo para
para no dimensionar las cosas, ¿viste? Si te cagás tres chorizos, dos chinchulines y cuatro whiskies, me comí un chinchulinito, me tomé un whiskycito. Y acá te mando un mensajito. Todo el mundo viene mandando mensajes, es insoportable. Vamos a la casa así. Bueno, me dice, me llevo por delante de esta guacha. Levántese, ancla la columna, pasa la calle, los autos así. Vamos a terminar con el pulgar, la roca así, el cerebro chiquito así. Además, como escriben, ¿no? No invoca una C, una Z, ni una S, ni una J. Inventar otro idioma para decir, te espero en casa, te quiero mucho, te espero en casa, te quiero mucho. Eso vamos a hacer después. Si le dan a la tecla de al lado, en vez de la R, en vez de que te y ahora con las manos libres, escuchando, va caminando por la calle, tranquilo, pues está viendo, mira ese loco. ¡Vos me mentiste! ¡Vos sos un hijo de puta, me mentiste! Desafiando los grandes peligros de este momento, de este país. Pues, ¡qué maravilla, por Dios! Antes le decíamos a los que fumaban, dejá de fumar, ahora le decimos, acerca de la pasate al verde. ¡Ah! Dice que te aparece la cuerda, pero dice que fumando supositorio o spray. No. El héroe nacional dejará de ser el va a pasar a ser poco madre. Ya dejaremos de escuchar en las escuelas, fin de año, el aburrido cantado por los chiquilines. A don José, a don. Ahora va a ser. ¡No!